Comentamos, la Asociación Nacional de la Empresa Privada retomó la propuesta de seguridad que planteó la firma Giuliani para atacar la criminalidad. Las propuestas fueron presentadas en un foro de seguridad. Veamos el reporte a continuación. Este es John Humain, el director ejecutivo de una firma de seguridad liderada por el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani. Este estadounidense se planteó algunas interrogantes y retos que tendrían que aplicar las autoridades para combatir el crimen. Humain trazó su discurso en combatir la corrupción, fortalecer la relación fiscalía y policía, mejorar el sistema carcelario e iniciar la inversión tecnológica como un banco de ADN. El especialista participó en un foro organizado por la empresa privada. El señor alcalde siempre menciona es la corrupción. Es mucho énfasis y hay que prestarle muchísima atención a la corrupción. No son los que están en la calle que están llevando a cabo las extorsiones. Se pueden adaptar muy bien. Y eso es lo que tiene que hacer también el sistema. Y se pone este ADN en el sistema. Eso se puede comparar con otros crímenes. A donde hay armas de fuego, también toma el ADN de las armas. Las palabras de Humain no solo se dieron a los empresarios, sino también frente al secretario de Gobernabilidad, Atuas Boone, y el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, quien reconoció que la delincuencia sigue mutando. Por su parte, Hasbun dijo que unos segundos acuerdos de nación son necesarios. ¿Qué pasó de un estadio de una estructura meramente depredadora a complejizarse al grado que hace poco tiempo estuvimos al punto de que éstas se fundieran con el Estado? Y seguir profundizando el proceso de acuerdos. Ahora estamos en la, yo le digo, necesidad de construir una segunda generación de acuerdos. Al final del evento, John Humain recibió un reconocimiento por parte de la ANEP, mientras que los funcionarios se comprometieron a seguir con los planes establecidos para contrarrestar los índices criminales. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Ingmar Batres.